Allí está. Hay un hombre en la ventana de al lado. Debe ser un policía. ¡Señorita! ¡Déjeme! Le juro que saltaré ahora mismo. Si lo hace, no volverá a ver a su novio. No quiero verle más. Todo es por su culpa. Señorita, tranquilícese, por favor. ¿Quiere? Tiene toda una vida por delante. Mira, es Spiderman. Señorita, señorita, por favor, venga aquí y hablaremos. No, ya lo tengo todo hablado. Aquí tiene, capitán, una entrega en mano. ¡Espera un momento! ¿Qué, cómo es el señor Jameson como jefe? Pues te lo voy a explicar, Corin. Después de un año de trabajo, te puedo decir que es... diferente. Oye, me están llamando. Luego hablaremos, ¿eh? Sí, adiós. ¿Despacho del señor Jameson? ¿Qué quiere que haga un donativo aquí? Me parece que se ha equivocado de señor Jameson. Sí, cómo no. La Alianza Socialista del Atlántico quiere que el señor Jameson haga un donativo.
El señor Jameson. Sí. Él, que es tan conservador que no come gambas porque son rojas. Rita, he oído que has dicho que llevas trabajando aquí un año. No puedo creer que sea tanto. Tú también crees que hace más, ¿eh? No, no es eso. Es que es una maravilla que estés aquí. Está muy bien tener a alguien de mi parte. Ya sabes a qué me refiero. Muchas gracias, Pete, pero es recíproco. Todo el mundo necesita hablar con alguien. Lo que me recuerda que anoche he visto a tu amigo Spiderman en las noticias. Sí, yo también. ¿Quiere eso decir que nuestro misterioso amigo se va a dar a conocer? Oh, no, no, seguro que no. Pero es que no había otro modo de solucionar aquello, Rita. Aquella chica iba a tirarse. Bueno, un poco de publicidad no hace mal a nadie. En el caso de Spiderman no estoy tan seguro. Rita, ¿me quiere dar los informes de las huelgas de basureros del año pasado? Sí, sí. Hola, Parker. Hola, señor Jameson. Supongo que habrá venido a venderme algunas fotos en exclusiva de Spiderman en acción. Bueno, yo solo le vi en la televisión. Lo siento, señor. Vamos, jefe. No esperará que Pete consiga todas las fotos de Spiderman. ¿Con que no, eh? Entonces, ¿por qué cree que le tengo en nómina? Pero eso no es justo. Pete hace un buen trabajo cada vez que usted le manda algo. Que, por cierto, no es tan a menudo como yo quisiera. No se meta en esto, Parker. Pero es cierto que nunca le manda los buenos reportajes. Si hubiera querido un socio que me ayudara a tomar decisiones, lo habría tenido hace 30 años. Señor Jameson, tengo una idea para una historia que creo que le gustará. ¿Tiene una idea para una historia? Sí, y creo que le va a gustar mucho. Ahora no, ¿no ve que estoy ocupado? Oh, qué carga. No deberías hablarle así, Rita. Podría haberte despedido. A él le da igual. No le da igual. Y lo hará como le enfades demasiado. Tiene amigos muy importantes que harán difícil que puedas encontrar otro trabajo. ¿Ah, sí? Pues yo también tengo amigos que le haría muy difícil mantener la matrícula de sus Rolls. ¿Qué te parece? Rita, eres tremenda. Bien, Sir. ¿Qué es eso tan importante que me ha sacado de la pista de tenis? Quiero enseñarte una cosa que he tomado de la televisión de Nueva York. No puedo esperar. Lo que están ustedes viendo es algo histórico. Spiderman ha sido visto desde hace tiempo por los tejados de la ciudad. Pero este es su debut en el noticiario de las 6. La chica llevaba una hora en el alero del edificio y, según el capitán Barberá del Departamento de Policía de Nueva York, se negó a cualquier tipo de conversación. Según las propias palabras del capitán, hacía falta un milagro y se puede decir que lo tuvimos. Estoy seguro de que la habríamos perdido si no llega a ser por Spiderman. Es lo más increíble que he visto en mi vida. ¿Increíble? Te equivocas. ¿Por qué no lo llamas ridículo? Quiero que consigas una entrevista para el Examiner con ese Spiderman. Quiero un reportaje completo. Estás loco. ¿Quieres hacer un reportaje a un tipo que se cree un cruce entre Rudolf Nureyev y Tarzán? Eso le gusta al público. Sí, ¿de por qué yo? Porque es un hombre y tú puedes conseguir que los hombres hagan lo que quieras. Claro. Entonces, ¿por qué no puedo conseguir que mandes a otro en mi lugar? Porque yo te conozco demasiado bien. A las 7:30 en el aeropuerto. Un momento, ¿cómo me pongo en contacto con ese tipo? ¿Buscando en la guía de teléfonos? No, Gail, no. Te doy una lista de personas que te pueden ayudar. El principal es un estudiante que además es fotógrafo del New York Daily Bugle. Hasta ahora es el único que ha podido acercarse a ese Spiderman. Peter Parker. Eso es. No puede hablar en serio, Dr. Baylor. ¿Pretende activar el reactor aquí, en la universidad? Sí, eso es lo que pretendo. Perdone, pero una cosa es llevar a cabo un experimento, construir un modelo, y otra es activarlo. ¿Eso quiere decir que tiene plutonio en este edificio? Señor Parker, estamos hablando de algo que pesa menos de 5 kilos, una cantidad insignificante. No creo que haya ningún peligro. Doctor Baylor, me gustaría pensar que he inventado el reactor perfecto y creer que no hay ningún peligro, pero no puedo. El reactor producirá exactamente la cantidad de óxido de plutonio que hemos calculado. No habrá ningún peligro de pérdida. Y el material se guardará en una sala de seguridad. ¿Sala de seguridad? No hay ninguna. Si inhalas óxido de plutonio, puedes morir en cuestión de unas horas. Desde luego, por algo lo llaman polvo mortal. Puede
pueden venir unos terroristas, robarlo y construir una bomba. Eso es ridículo. Se ha doblado el servicio de seguridad. Oh, servicio de seguridad. Un grupo de policías retirados. Muy bien, supongamos que lo roban. Tienen que ser unos terroristas muy sofisticados para poder hacer una bomba. Lo siento, señor, pero no es así. Toda la información que se necesita se puede conseguir en cualquier buena librería. Todo el mundo lo sabe. Un estudiante de física puede construir una si tiene el plutonio. Es posible que crea que puede construirla, pero le puede explotar. Espero que nunca tengamos que averiguarlo. Comprendo y aprecio sus temores, pero también creo que merece la pena que corramos el riesgo. El mundo tendrá un poder nuclear más barato. Y la bomba podrá ser totalmente controlada por medio de un monitor. Ofrezco al mundo una solución, no otro problema. Créanme, este es el camino del futuro. Pero continuaremos esta discusión el miércoles. ¿Ya habéis oído? ¿Qué? Este es el camino del futuro, seguro. Algún día las bombas atómicas se harán casi casi como churros. Todo el mundo tendrá una. Carla, te has pasado. Si hubiera algún modo de convencer al doctor Baylor... Puede que lo que necesite es un aviso. ¿Qué quieres decir? No lo sé, pero si publicas el artículo en el Bugle... No es mala idea. Sí, puede que esa publicidad le haga cambiar de idea. Por lo menos hay que intentarlo. Bueno, adiós, chicos. Hasta luego. Adiós. Adiós, adiós, Peter. ¿Qué intentabas? ¿Contarle todo el asunto? No, solo que al hablar así en el seminario, a lo mejor se nos unía. Peter, no. Es demasiado recto. Podría estar bien tenerlo con nosotros. No le necesitamos. Puedo hacer todo lo que él haga. Bueno. Las arañas son su especialidad, doctor Lindsay. Aracnología, ¿no? Exacto. Al igual que a las arañas, a quienes las estudiamos se nos conoce muy poco. Siempre es agradable conocer a alguien que sabe lo que hacemos. Entonces, usted seguirá este caso con mucha atención, ¿no? Oh, sí. Si quiere que le diga la verdad, lo he estado estudiando. ¿Estudiando? Y dígame, ¿cómo cree que lo hace? Ojalá lo supiera. Pero debe tener alguna teoría. Pues sí. Si un hombre de alguna manera obtiene los poderes de una araña... ¿Cómo los ha podido obtener? Esa es la parte del caso que aún no he descifrado. Pero si ha conseguido los poderes de una araña, sería extraordinario. Tendría una fuerza increíble. Podría dar saltos de 6 a 10 metros y poseería un sexto sentido fuertemente desarrollado. ¿Presentiría el peligro? Eso es. ¿Podría tejer una tela? ¿Escalar edificios? ¿Caminar por los techos? Sí. Indudablemente podría producir algún tipo de adhesivo que le permitiría hacer todo eso. Pero, señor Jason, el público tiene derecho a saberlo. ¿Se imagina lo que pasaría si alguien robara ese plutonio y lo usara para construir una bomba? Debería trabajar para una revista de ciencia ficción. Puede que haga una. Sí, ¿qué pasa? Aquí hay alguien del Weekly Examiner. Ah, que entre. Es una persona que quiere conocerle. Adelante. Señor Jameson. Señor Parker. Me alegro de verle. Le he buscado por todas partes. Para mí también es un placer, señora... Señorita Hoffman. Gail. La señorita Hoffman es periodista del Weekly Examiner. Un periódico de Florida. Bastante importante. Ah, sí. Lo conozco. ¿No quiere sentarse? Gracias. Tiene una idea para una historia. De hecho, es una cosa en la que yo llevaba bastante tiempo pensando. El asunto es... Bueno, dígaselo usted. Oh, pues... Adelante. Queremos hacerle una entrevista a Spiderman. El Examiner y el Daily Bugle sacarán el reportaje a la vez. ¿Y usted es la única persona que ha conseguido estar cerca de él? Pero es que no sé cuándo voy a volver a ver a Spiderman. Da igual. Iré con usted a todas partes y así estaré presente cuando le vuelva a ver. Si no le importa. ¡Claro que no le importa! Desde luego que no. No te arrepentirás, Peter. Es algo fascinante. Además, del modo que van las cosas, en el año 2000 habrá millones de kilos de plutonio por todo el mundo. Sabes mucho de esas cosas. Dime, ¿cuánto hace que conoces a Spiderman? Hace bastante tiempo.
Parece que le conoces mejor que nadie. ¿Cómo es? ¿Qué clase de persona es? Pues es... muy educado y creo que inteligente. ¿Cómo es físicamente? Físicamente, yo diría que se parece bastante a mí. Qué interesante. Peter, ¿a dónde vas? A clase. Olvidé que tenía que ver al profesor antes de que empezara la clase. Pero no te preocupes que volveré. Así que, por favor, no te muevas de aquí. Los guardias van a volver de un momento a otro. Déjale en paz. Va todo lo deprisa que pueda. Haced el favor de callaros. ¡Larguémonos! ¡Eh! ¿Qué haces ahí? ¡Ven aquí! ¡Vuelve o disparo! En el laboratorio del doctor Baylor. ¡Vamos! ¿Doctor Baylor? Sí. Soy el capitán Barbera. ¿Qué ha pasado? Han desaparecido 5 kilos de óxido de plutonio. Eso es lo que se usa para hacer bombas atómicas, ¿no? Sí.
No es peligroso si no la han sacado de donde estaba. ¿Qué es eso? Un contador Geiger. ¿Doctor Baylor, el plutonio? Sí, Parker. No está. Se lo han llevado. ¿Hay contaminación? Por el momento no. Toda la ciudad puede estar en peligro. Cálmese, ¿quiere? Déjenme pensar un poco. Ustedes fueron los que nos llamaron, ¿no? Sí, entró por la ventana. Era Spiderman. Perdone, señor, ¿dice usted que vio a Spiderman en el laboratorio? No, en la terraza. ¿Hay alguna diferencia? ¿Quién más podría entrar por allí? Los gatos entran por las ventanas y andan por los tejados. ¿Usted quién es? No se preocupe, capitán. Viene conmigo. Le enseñaré el carné. Gail Hoffman, periodista del Weekly Examiner. Ya está. Muy bien. Se enteran antes que nosotros. Capitán, ¿qué va a hacer usted? Fácil. Hay que detener a Spiderman. ¿Dónde habrá ido Ted por el periódico? Cálmate, ¿quieres? Estará aquí enseguida. En la página 10. Y solo dicen que se ha perdido. ¿Qué? Déjame ver. Baylor dice que... en estos momentos no es peligroso fabricar una bomba con este material. Muy de Baylor. De hecho, el verdadero peligro lo corren las personas que tienen el plutonio. La policía cree que lo tiene ese Spiderman. Sí, ya lo sé. Greg, están haciendo un chiste de todo esto. Bueno, ya veremos quién ríe el último. ¿Es que vamos a seguir con esto? Es el único modo de lograr el objetivo. Tenemos que hacer la bomba. Boris, créeme, las armas saldrán mañana por la mañana. Boris, sé que hay algunos coches blindados que pueden ser útiles en Sudamérica. Claro que me interesa, es mi negocio. Lo sé, Boris, aviones, ¿quieres aviones? Confía en mí, haré algunas llamadas por la mañana. Sí. Adiós, Boris. Llama, Ángel, que venga al gimnasio. ¿Me ha llamado, señor White? Sí. Mira esto. Haz los arreglos necesarios. Nos vamos a Nueva York inmediatamente. ¡Yes! La prensa no dice nada sobre la recuperación del plutonio. Y eso es bueno, muy bueno. ¿De modo que tiene ese aspecto? Parece inofensivo, ¿verdad? Pues no lo es. Y quiero que ninguno de vosotros lo olvidéis. Recordad que a partir de ahora hay que controlar en todo momento el índice de radiación. Quiero que el contador Geiger funcione continuamente. Thank you.
Y cuando se enfríe, el plutonio será prácticamente puro. Y se puede utilizar para una bomba. Oh, claro, pero es muy peligroso de por sí. Puede estar en un estado supercrítico. ¿Supercrítico? Sí, la masa puede ser tan densa que podría organizar una reacción en cadena. Es decir, que puede haber una explosión atómica. Bueno, no, no tanto, pero solo la radiación puede ser mortal. ¿Con leche? Sí. Gracias. Peter, ¿cómo sabes que ese Spider-Man no se llevó el plutonio? Él no haría una cosa así. Al contrario, probablemente ahora estará pensando en quién lo hizo. Si no está involucrado, ¿por qué no va la policía y lo demuestra? Eso no es tan fácil, Gale. Piensa que no es un ser normal. Creo que Spider-Man hace muchas cosas buenas, pero si la gente supiera quién es, no sería lo mismo. Nadie le ha pedido que salve al mundo. No creo que quiera ser ningún tipo de superhéroe. Entonces lo que tiene que hacer es olvidarse de todo. ¿Y su conciencia? ¿Para qué tener algún tipo de poderes especiales si no los usa para ayudar a la gente? Sí, pero podría ser su modo de vida. ¿Y la soledad? ¿Cómo crees que va a hablar con la gente? Así como estamos hablando ahora. Siendo como es, ¿qué clase de vida puede tener? Piénsalo un momento. Tiene que mentir a todo el mundo. En el trabajo, a sus amigos. ¿Y qué me dices de las chicas? ¿Cómo puede esperar casarse? Tener una vida normal, como los demás. La gente cree que es maravilloso tener los poderes de Spider-Man. Pero yo no sé si es una bendición o una desgracia. Dudo que él se pueda explicar mejor. ¿Sabes? Hay algo en ti que no sé. ¿Diga? Soy yo. Sí, claro, encantado. Es John Astin Smith. ¿El periodista? Sí, quiere entrevistarme para el Irving News. Creo que sí que puedo hablar en nombre de los estudiantes de la universidad. Bueno, pues entonces, si le viene bien, ¿por qué no se acerca a mi hotel de Ramón dentro de una hora? ¿Una hora? Bien, iré. Gracias. ¿Puedo ir contigo? Siempre he querido conocerle. ¿Estás seguro de que ha sido Parker? Sí, he investigado a todos los estudiantes de Baylor. Y él es el único capaz de poder robarlo. Cuando tengamos el plutonio, ¿qué va a hacer con él? Lo mismo que hago con todo. Vendérselo al mejor postor. ¿Quién es usted? ¿El capitán Barbera? Sí. Inspector de Carlo. ¿Qué puedo hacer por usted? El FBI quiere saber los progresos que está haciendo en el asunto del plutonio. Solo han pasado dos días y tengo una pista. Los agentes de seguridad vieron a Spider-Man. ¿Qué puede decirme de Spider-Man? No mucho. Por él llevo varias noches sin dormir. ¿Usted cree que es capaz de haberlo robado? ¿Quién sabe? Es capaz de hacer cualquier cosa. ¿Ha pensado en las otras posibilidades? ¿Se refiere a terroristas? Ni siquiera tienen que construir una bomba. En teoría, solo 2 kilos de óxido de plutonio pueden causar millones de casos de cáncer de pulmón. Bueno, déjelo, me está asustando. Eso quiero. Puede que debamos volver a la universidad a hablar con el doctor Baylor. Ya he hablado con el doctor Baylor. ¿Ah, sí? ¿Ha sacado algo en claro? Le pregunté si tenía algún alumno que fuera capaz de construir una bomba con el plutonio desaparecido. ¿Sí? ¿Y qué dijo? Me vino con un nombre. Peter Parker. ¿Parker? Pero si yo le conozco. Entonces usted puede ayudarme a encontrarlo. ¿Dice en serio lo de Parker? Totalmente en serio. Dijo que era la habitación 1001. Debe ser por aquí. Sí. ¿Pasa algo? No, nada. ¿Usted qué quiere? Te queremos a ti, Parker. Adelante, señor Parker. Le estaba esperando. ¿A qué viene esto? Quiero el plutonio. ¿Cree que...?
Oh, no, está equivocado. Ya veremos. Ángel. ¡Cogedle! ¡Que no se escape! ¡Por aquí! Hay pocos metros hasta la escalera de incendios. ¿Cómo que pocos metros? Por el alero, vamos. Dejadme a mí. Peter, no puedo. Voy a seguirles. No. Déjalos. Sabemos dónde encontrarlos. ¡Dese prisa! Has estado magnífico. ¿Qué he hecho? ¿No te acuerdas? Pues no, he debido darme algún golpe. Perdonen que les interrumpa. ¿Dónde vamos? Pues... No podemos ir a tu apartamento. No, es verdad. Llévenos al Hamilton. Puedes pasar la noche en mi hotel. No se les ocurrirá buscarte allí. No es mala idea. Este es el apartamento de Parker. El conserje debe tener una llave maestra. Vamos a pedírsela. Sin ninguna orden, el FBI puede trabajar así, pero yo no. Está bien, vamos por la orden. Llamaré al Bewell. Allí pueden saber dónde está. ¿Estás mirando el índice de radiación? Por supuesto. Aquí está el reflector. ¿Se ajustará bien? Claro que sí. Ted, el soporte tiene buena pinta. Ya podemos instalarlo. ¿A qué esperamos? Capitán, ¿qué están haciendo aquí? Le estamos buscando, Parker. Pues pasen. El inspector De Carlo, del FBI. Encantado. Parker, ¿no estaba anoche en su apartamento? No, he pasado la noche aquí. Es verdad. En el sofá, capitán. Queremos hablar con usted. Y nosotros queremos contarle lo que nos pasó anoche. ¿Qué les pasó? A Peter le llamó un hombre que dijo que era John Astin Smith. Quería hacerle una entrevista como representante de los estudiantes. En cuanto llegamos allí, intentaron raptarnos. ¿Raptarles? ¿Por qué?
Creían que yo tenía algo que ver con la desaparición del plutonio. Es curioso. Tenemos la misma idea. ¿Qué? ¿Cree que...? Perdone. ¿Dónde estaba cuando lo robaron? Estaba en clase. Sí. Preguntamos al ayudante y no apareció por esa clase. Es que tenía que ver a alguien. Es verdad. Vio a Spiderman y le dijo dónde estaba el plutonio. Capitán, no puede hablar en serio. ¿Que no puedo? ¿Le parece más serio si le llevo a la comisaría, Parker? Venga, vámonos. Cuando se fueron, me puse a revisar el apartamento de Parker. Tiene un montón de instrumentos electrónicos y una pared llena de libros técnicos, pero no pude encontrar el plutonio. Puede que no lo tenga él. ¿Y por qué le vigilamos? Porque es un chico muy inteligente. Y si alguno de sus compañeros tiene el plutonio, él nos lo encontrará. Pete, me alegro de verte. ¿Qué tal está? Más irritado que nunca. ¿Como cuando mandó sus zapatos a limpiar y se los robaron? Peor. Ay, madre. Bueno, vamos allá, que sea lo que Dios quiera. Jefe, Pete quiere verle. Que pase. Bien, bien, bien. Ya estamos todos juntos de nuevo. Los Bonnie and Clyde de la isla de Manhattan. ¡Está despedido! Ah, vamos, jefe. ¡No me llame jefe! ¿O es que me parezco a toro sentado? No, lo siento, perdóneme. Y por favor, no me despida. Necesito el trabajo. Debería haberlo pensado antes de meter al Bugle en este lío. Pero yo no... El señor Jameson, la policía ni siquiera lo detuvo. No puede despedirme. Sí, puedo. Y usted no se meta en esto. Parker tiene 5 minutos para abandonar el edificio. Y deme su carnet de prensa. ¿No me deja que me lo quede de recuerdo, señor? No, démelo. ¿Qué tal? Muy bien, me ha despedido. Peter, espera. Ya está. ¡Es preciosa! ¿Te encuentras bien? Cansada. Sí, todos lo estamos. Pero lo hemos logrado. ¿El mundo quería pruebas? Pues ya las tiene. Y si esto fuera explosivo plástico en vez de arcilla de modelar, haríamos que hiciera boom. ¿Crees que de verdad explotaría? Desde luego. ¿Y ahora qué hacemos, Craig? Podemos escribir un libro. ¿Tú qué crees? Carla. ¿No mirasteis el índice de radiación? Creo que sí. Pues crees mal. ¿Estás bien? Sí, pero ten en cuenta que yo no trabajé con el plutonio como lo hizo Carla. Hay que llevarla al hospital. ¿Y la bomba? Olvídate de la bomba. Puede morir por la radiación. Pete, espera. He visto cómo te han tratado. Me gustaría ayudarte. ¿De verdad quieres ayudarme? ¿No será que no quieres perder la ocasión de hacerle una entrevista a Spiderman? No, no es nada de eso. ¿Sabes lo que me gustaría? Me gustaría no haberle conocido. Por su culpa he perdido mi trabajo. La noche que desapareció el plutonio, estabas con él, ¿verdad? Sí. Luego él puede testificar a tu favor y así os ayudáis el uno al otro. Peter. Haz el favor de dejarme en paz. Doctor Wilson. Doctor Wilson, por favor. Doctora. Doctora, ¿cree usted que se pondrá bien? Ojalá lo supiera. Ustedes ya conocen estas quemaduras radiactivas. ¿Cómo se las hizo? Pues estábamos trabajando en el laboratorio de la universidad y allí hay material radiactivo. Eso es. He de hacer un informe. Haga lo que tenga que hacer, pero que se cure.
Diga. Pete, soy Rita. Escucha, hemos recibido un informe del hospital. Acaba de llegar a urgencias una chica de la universidad. Está grave. Tiene quemaduras radiactivas. ¿Quemaduras radiactivas? ¿Cómo se llama? Carla Wilson. Oh, no. ¡Taxi! No me puedo creer que lo hicierais. Pues créetelo. Pero ahora ya no importa. ¡Claro que importa! Vamos al pasillo. ¿Qué le ha pasado a Carla? ¿Tú qué crees? Pero estaba frío y dentro de una caja metálica. No, no entiendo cómo... ¿Hicisteis la bomba? Para demostrar lo fácil que era, no íbamos a explotarla. Íbamos a devolverlo. Han intentado raptarme porque creen que yo tengo el plutonio. ¿Os dais cuenta de lo que pueden hacer con una bomba atómica? Cálmate, Peter. No va a pasar nada. Sí, no cogimos explosivos. No puede pasar nada. Y vamos a devolverlo. ¿Dónde está? En mi casa. Te he estado buscando por todas partes. Tengo buenas noticias. He llamado a mi editor y te pagará $500 por ayudarme a conseguir la entrevista con Spider-Man. Ah, es maravilloso. Es una buena noticia. Pero ahora tengo algo importante que... Mi tía está enferma y tengo que ir a verla. ¿Puedo ir contigo? No, lo que tiene es muy contagioso. ¿Qué tiene? Nadie lo sabe muy bien, pero está muy, muy enferma, ¿sabes? ¿Y tú no temes contagiarte? Estoy vacunado. ¿Contra qué? Perdóname. Peter, ¿dónde estás? Benson, sube a la terraza y vigila la puerta principal.
Con arcín ya no. Pero creo que podré encontrar explosivo plástico de verdad. No está mal. La esfera exterior contiene la mayoría de la radiación. Podemos llevárnosla. Bajadla al coche. Sube, Ángel. Y yo viajaremos en el jet. Ángel, Benson y tú encargaos de llevar el coche en un vuelo de carga. Y quedaos con él a todas horas. No se preocupe, señor White, no se acercará a nadie. Lo sentimos, pero solo queríamos demostrar lo fácil que era hacerlo. Lo hicimos para conseguir que se mejorara la seguridad del laboratorio. No se puede detonar sin una gran cantidad de C4. Dudo que quien se la llevó tenga problemas para conseguir el explosivo plástico. El neutrón reflector estaba hecho de cera, ¿no? Y metido en una esfera de aluminio. Básicamente es un mecanismo muy simple. ¿Qué controlador de detonación usasteis? Minicomputadores. Los microcircuitos llevan la señal, es una respuesta instantánea, la mejor. La mejor. Os creéis genios, ¿no? Espero que tengáis sitio en vuestras conciencias para todas las vidas que se pueden perder. ¿Puedo hablar un momento con usted, capitán? Sí. Con usted también, Parker. Señores, creo que estamos metidos en un buen lío. Si la bomba explotara en la ciudad, ¿qué pasaría? Si es que sigue en la ciudad. Supongamos que está. 5 kilos de plutonio pueden producir unos 15 megatones. Imagínense que explota en Wall Street un día laborable. Si la gente se entera de esto, puede cundir el pánico. Esto debe darse a la publicidad lo más tarde posible. ¿Lo comprende, Parker? Sí, lo comprendo. Creo que usted queda libre de toda sospecha. Pero no Spiderman. No, él no. Él puede estar implicado. Parker, voy a hacerle una pregunta. ¿De verdad cree usted que esa bomba puede explotar? Se lo diré de otra manera. Por lo que sabemos, desde 1945, todos los que han intentado hacer funcionar una bomba atómica han obtenido un éxito total. ¿Por qué me has llamado tan tarde? Ya me iba a casa. Solo tardaré un minuto y además solo son las 3:15 en California. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Necesito un favor y quería esperar a que el señor Jameson se fuera a su casa. Sí, pero ¿qué tiene eso que ver con la hora en California? ¿Crees que tus amigos pueden averiguar a quién pertenece una matrícula de California? ¿Estás lista? Sí. Dime. 481-OLR. Sí, ¿de qué se trata? Todo lo que puedo decir es que es algo muy importante para un amigo mío. ¿Le conozco? No. Bueno, sí. Oh, ese amigo. Están llamando a la puerta. Hasta luego. Este chico tiene más marcha que una banda militar completa. Gail, qué agradable sorpresa. No por mucho tiempo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Me dejaste tirada en el hospital. No, no, me abandonaste tú, ¿no te acuerdas? Cuando salí del servicio ya te habías ido. Mentira, te fuiste por la ventana porque te seguí. ¿Que tú me...? Muy bien, de acuerdo, tenía que ver a alguien. Claro, viste a Spiderman, ¿verdad? Sí, lo vi. ¿Y por qué no podía ir yo?
Porque tú no puedes. Mira, ya es bastante difícil para él. ¿Por qué no olvidas todo este asunto? ¿Eso es lo que quieres? Peter, llevo mucho tiempo trabajando en esta profesión y sé guardar un secreto profesional. Mi periódico quiere esta entrevista como sea. Puedo conseguir que te den más dinero. No es el dinero. Diga. Hola, soy el Sereno. Ah, hola, Rita. ¿Qué has averiguado? La matrícula California 481 OLR está a nombre de la compañía White de importación y exportación de Los Ángeles. Lo sabía. Gracias, Rita. Muchas gracias. Eres única. Maravillosa. Oh, ¿no me dices nada más? Eso ya lo sabía. Hasta luego. ¿Qué pasa? Ya sé dónde está el plutonio. Ya han llegado. Muy bien. Quiero que se complete el mecanismo inmediatamente. ¿Ya tiene comprador? Pues ha habido algunos curiosos, pero aún no hay ninguna oferta en serio. La verdad es que estoy bastante disgustado. Voy a poner en práctica nuevos métodos para vender esta mercancía. No se tiene entre manos una bomba atómica todos los días. Sí, es cierto. Comprendo que es una oportunidad única. Una oportunidad que hay que explotar con imaginación y con estilo. ¿No crees? Creo que lo conseguiremos. Tienes que dejar de seguirme así. Te seguiré hasta que consiga esa entrevista con Spiderman. Eres una mujer muy cabezota. Yo diría que persistente. Espérame aquí. Eso es, Pete. Así es como hay que tratarlas. Me alegro de que quiera recibirme. Recibirnos, señor Jameson, le prometo que no se arrepentirá. Lo dudo. ¿Qué es lo que quería decirme? Primero quería darle las gracias por volverme a admitir y además quiero pedirle algo muy especial. Espero que no sea un aumento de sueldo. Oh, no, nada de eso, pero necesito un poco de dinero. Es que he averiguado dónde está el plutonio. ¿Ah, sí? ¿Dónde? En Los Ángeles. Si cree que va a sacarme un viaje a California, se equivoca. No es un viaje de placer, señor Jameson. El plutonio está allí y yo solo puedo ir si me lo paga el Bugle. Mire, jovencito, tiene tantas posibilidades de ir a California a mi costa como de pasear por el techo. Y otra cosa. También quería decirle que el Bugle no puede publicarlo y el Examiner tampoco. ¿Publicar el qué? Que el plutonio desaparecido se ha usado para fabricar una bomba. ¿Una bomba atómica? Si no me cree, pregúnteselo al capitán Barbera. Puede ser la historia del año, del siglo. Un momento, eso no se puede publicar. Cundiría el pánico. Pero si ayudamos a encontrar la bomba, el Bugle tendría la exclusiva. Oh. Que compartiría con el Examiner. Sí, pero ¿por qué California? Spiderman me ha dado una matrícula... ¿Spiderman? ¿Sabe esto por Spiderman? Es que trabajamos juntos en esto. No me creo nada de lo que diga ese tipo. Yo sí. Haremos una cosa. Conseguiré que el Examiner te financie el viaje a cambio de esa entrevista con Spiderman y de que cuando estés en Los Ángeles y tengas la historia, la publique mi periódico con mi firma. Un momento, ¿qué es esto? Aún trabaja para el Bugle, ¿no? ¿Así que me mandará a California? Me está poniendo una pistola en la frente. Una pistola no, señor Jameson. Otro periódico. De acuerdo. Usted gana. Peter, te conseguiré más dinero. El dinero no lo es todo. Tiene razón, el dinero no lo es todo. ¿Se va tan pronto? Está loca. ¿Puedo usar su teléfono? ¿Cómo no? Gracias. Con Miami. Oh, gracias, muchas gracias, señor Jameson. Le haré unas fotos maravillosas, se lo prometo, y le llamaré todas las noches. No hace falta. Voy con usted. ¿Cómo?
No creerá que me voy a fiar de usted a 5.000 kilómetros y con los gastos a mi costa, ¿eh? Rita. Sí, jefe. ¿Quiere sacar 2 billetes para Parker y para mí? Nos vamos a Los Ángeles. ¿Estás seguro que no quiere que le saque 3? ¿3? ¿Por qué 3? Porque acabo de hablar con mi editor y voy con ustedes. Bienvenidos al Hotel Grand Terry Sunset. Buenos días. Nos veremos en la piscina después de que nos hayamos acomodado. ¿Por qué en la piscina? Porque me encanta el sol. Oh, bueno. Yo iré enseguida. Antes quiero ver una cosa. Nada de eso, Parker. Vamos a ir a la piscina. Eso lo podrá hacer luego. Es solo un minuto. Parker, yo soy el... Bueno, bueno. Me sorprende que no haya pedido una habitación para todos. $2, por favor. ¿$2 un vaso de zumo de naranja? Y por el servicio y la sonrisa. Tome. Gracias. Y traiga al señor un zumo de limón sin azúcar. ¿Sin azúcar? ¿No va a estar un poco amargo? Casa perfectamente con su carácter. ¿Dónde está Parker? No lo sé, y no debería tardar tanto. ¿Por qué no se queda aquí y yo voy a ver si le encuentro? Bueno. Peter, ¿qué es eso? ¿El qué? Eso que tienes en la mano. Ah, esto. Es un fotómetro. Quería sacar algunas fotos aquí. ¿Ah, sí? Peter, sé un poco de fotografía y nunca había visto un fotómetro como ese. Tienes razón, no es un fotómetro. Sí, ¿qué es? Te voy a decir la verdad, esto es de Spiderman. Recoge la señal de un emisor que él colocó en el coche blanco de que te hablé. ¿Recoges la señal? Sí, tiene un radio de 20 kilómetros. ¿Y esto nos va a llevar a ellos? Debería. Peter, dime la verdad. ¿Spiderman eres tú? ¿Dices que yo? Pero bueno, ¿parezco yo un hombre que pueda escalar edificios? No, no sé por qué lo he pensado. Pero él está en el hotel, ¿verdad? De hecho, está más cerca de ti de lo que crees. ¿Estás segura? Gracias, Flora. Era de mi despacho. Un hombre con voz joven ha estado haciendo preguntas sobre un coche blanco registrado a nombre de la compañía White de exportación e importación. Puede que alguien lo viera en el apartamento del chico. Conocía la matrícula de California. Perdimos una de las placas de Nueva York. ¿Dónde está el coche? Ángel y Benson están en Hollywood. Bien, pues cuando vuelvan quiero que lo revises cuidadosamente. ¿Cree que nos pueden haber seguido hasta aquí? Oh, todo puede pasar. Y con el riesgo que corremos, toda precaución es necesaria. Señor White, ¿le han contestado ya? Aún es algo pronto. La proposición que les he hecho los habrá dejado un poco desconcertados. Me gustaría ver la cara que han puesto. $1 billón en oro. No un millón, un billón. Creí que al jefe le daba un ataque. Sí, no es ninguna tontería. Sí, y depositado en un banco de Costa Rica. ¿Aún cree que su Spiderman está en el caso? Es un tipo muy raro, pero todo esto también es raro, no lo sé. Nueva York no tiene tanto dinero. El chantaje no es a Nueva York, es a todo el país. Inténtelo otra vez, es urgente. Bien, bien. Entonces déjales un mensaje. Que el señor Jameson llame a su oficina de Nueva York. Sí, Nueva York. Gracias. Un momento. Supongo que no le habrán dicho a dónde iban. ¿Es una broma?
Parker, esto es ridículo. Hemos venido a Los Ángeles a buscar una bomba atómica, no a dar una vuelta por Hollywood como un grupo de turistas. Déjele, señor Jameson, sabe lo que hace. ¿Ah, sí? ¿Sabe cuántos coches hay en Los Ángeles? Tenemos muy pocas posibilidades de encontrar un coche blanco. Las posibilidades no son tan pocas como usted cree, ¿no, Peter? Gale tiene razón. Además, creo que nos estamos acercando. Ahí están. Son los que intentaron raptarnos. Hay que avisar a la policía. No tenemos tiempo. Vamos a seguirles. Creo que nos siguen. ¿Se han dado cuenta? Parker, ¿qué va a hacer? Tranquilo, jefe. ¡Parker! Ya estoy harto. Vamos a pincharles las ruedas. Ya no hacen las ruedas como antes. Si es que no se puede conducir de ese modo. ¿Vas a seguirles corriendo? ¡No! ¡Esperen! Hola. Hola. ¿Puedo probarla? Sí, claro. Ya verá qué bien suena. Pruébela. ¿Qué haces? ¿Puedo darme una vuelta? Pues no lo sé. Mire, le dejo a mi hermana en depósito. ¿A tu hermana? Oiga, ¿no tiene otro casco? Ahí. Un momento. ¿Dónde va? Oh, mire, no pasará nada. Ahí viene nuestro padre, que se encargará de todo. ¡Parker! ¡Vuelva! Me han dicho que usted se hace cargo de todo. Es usted su padre, ¿no? ¿Su padre? ¡Parker! ¿Tiene algún chisme de estos que pueda conducir yo? ¿Qué le parece eso? Thank you.
No sé cómo lo hiciste, pero Ángel no falla dos veces. Siempre hay una primera vez. Estoy harto de vosotros, de todos vosotros. Creo que se ha equivocado de persona. Yo no los conozco. No sé lo que pasa aquí. Solo he venido a ver el decorado. ¡Vamos, suelta! ¿A dónde vamos? A buscar un sitio donde esté segura. Entra y procuro que no te vean. No lo sé. Les he buscado por todas partes. Se han perdido lo más emocionante. Spider-Man estuvo aquí. ¿Ah, sí? Y le he visto en acción. Es maravilloso. Vino al granero, me libró de las manazas de uno de ellos. Nos fuimos volando y aterrizamos en un montón de paja. ¿Qué es eso? Un transmisor, es de Spider-Man. ¿El que estaba en el coche blanco? Eso me temo. ¿Dónde has estado? Tuvimos un problema. Nos han estado siguiendo. Era ese chico, Parker. Así que era él el que hacía las preguntas. Lo perdimos, pero entonces volvió a aparecer Spider-Man. ¿Spider-Man? ¿No me habías dicho que...? Y lo hice. Lo tiré desde una altura de 15 pisos. No sé cómo está con vida. Es una molestia. Spider-Man puede ser peligroso. Vamos a tener que acelerar los preparativos. Y ha vuelto a llamar. Si el gobierno no está conforme con su petición, a las 6 de la tarde, hora de Nueva York, mañana hará explotar una bomba donde más daño haga. ¿Qué? ¿Eso quiere decir en Manhattan? Y yo aquí, en Los Ángeles, actuando como un turista idiota cuando todo está pasando en Nueva York. Cogeré el primer avión que pueda, Rita. Nunca debí hacerles caso. ¿Por qué iba a estar la bomba en Los Ángeles si quieren que explote en Manhattan? Puede que ellos no tengan la bomba.
No, no es eso. Se nos ha debido escapar algo. Sí, el último vuelo a Nueva York. No, un momento. No podemos irnos. La bomba está aquí, créame. Peter, creo que te equivocas. La bomba puede hacer más daño en Nueva York. Es de sentido común. No me equivoco. Hay algo. Tiene que haber una razón. Mañana el presidente hablará a los gobernadores en Los Ángeles. El señor Jameson se va a poner hecho una furia cuando averigüe que salimos del hotel sin él. No hay otro remedio. Me hace perder tiempo. A los dos. Es un disparo a ciegas, ¿no? Es la única pista que tenemos. Perdone. ¿Sí? Dígame. Una pregunta. El otro día había un coche blanco aparcado en la puerta. Creo que es de un hombre llamado White. ¿Cómo podría ponerme en contacto con él? ¿Para qué quiere verle? ¿Le conoce? Sí, es el dueño del estudio. Lleva a casi todos los artistas que graban aquí. Pero no ha contestado mi pregunta. Ah, bueno, es que mi amiga es cantante y queríamos saber si puede hacer algo por ella. Sí, nos han dicho que es un genio lanzando estrellas a la fama. ¿Me esperan aquí? Es un momento. Bien. Cantante. Vamos a echar un vistazo. Sí. Eso me ha dicho. Procura entretenerlos. Enseguida vamos. Bien. Están en la sala 2. Que venga él solo. Está bien. Tú encárgate de la chica, yo me ocupo de él. Vamos al principio. ¿Dónde la llevan? ¿Qué quiere? No tengo tiempo para jugar contigo. Pero se ha vuelto loco. Déjeme en paz y lárguese de aquí. Si no me dices dónde la llevan, seré la persona más loca que hayas conocido. Voy a llamar a la policía. Ah, buena idea. Creo que querrán hablar contigo. Sí, ¿por qué? Eres cómplice de un rapto. Yo no sé nada de ningún rapto. Ah, ¿no? Yo creo que sí, pero que sea la policía quien decida si mientes o no. Oiga, yo no sé nada de lo de su novia. Se lo juro. ¿Dónde está? El señor White tiene una mansión en las afueras de la ciudad. En las colinas. Estúpidos. No pudisteis deshaceros de un estudiante. Había demasiada gente. No, esto no me gusta nada. Demasiadas cosas salen mal.
No se preocupe. Me ocuparé del chico y de Spiderman. Sí me preocupo, Ángel. En vez de hablar tanto, tengo que actuar. ¡Qué maravilla! ¿Por qué tengo que vestirme así? Por dos razones. Una, porque me gustan las mujeres en bikini. Y dos, porque me siento más seguro cuando sé que no hay sitio para esconder un arma. Bo, prepárate. Tenemos mucho que hacer. Así que lo va usted a hacer. ¿Va a matar a cientos de miles de personas? Espero no tener que hacerlo. No comprendo una cosa. ¿Por qué en Los Ángeles, cuando ha hablado con Nueva York? Muy fácil. Hoy llega el presidente. El discurso del presidente empieza a las 3. Y si no acceden a lo que pido, no lo acabará. Los agentes de seguridad lo tendrán rodeado. No podrá acercarse. Ah, no pienso hacerlo. Han hecho cerca un rascacielos que me vendrá de perlas. No olvide que estamos hablando de una bomba atómica. ¿Y ahora qué hacemos? Ahora, esperar. ¿Y los otros? Se han ido a colocar la bomba. ¿Dónde? El presidente va a dar un discurso a las 3 en el auditorio y quieren colocar la bomba en un edificio cercano. ¿Te dijeron dónde? No, pero sé que es un rascacielos nuevo. Bien, llama a la policía y diles lo de la bomba. Sí. ¡Espera! No me van a creer. Pensarán que es una broma. Por lo menos sacarán al presidente de allí. Un momento, son las 2:30, es tarde. Puede que lleguemos a tiempo. Hay que intentarlo. Suerte. Operadora, es muy urgente. Póngame con la policía. ¡Ah!
3 y 5. Tenemos tiempo para coger el helicóptero y ponernos a salvo. Aún puede cambiar de opinión. Esto no me gusta. Pero tendré que hacerlo si me obligan. Cuéntamelo otra vez, por favor. Es publicidad de un nuevo grupo de rock. Ya sabes cómo funciona todo eso. ¿Como lo de tirarse de un avión sin paracaídas y caer en un montón de paja? Eso es. Solo que yo caeré en la terraza de un edificio y sin tener paja. Lo malo es que te tendré que pagar luego. Eso no tiene importancia. Yo lo pago. Ven, te presentaré al piloto. Ya sé que hay agentes por todo el auditorio, pero se trata de una bomba atómica. No tiene por qué estar en el edificio, puede estar en otra parte, en cualquier parte. Deben sacar al presidente del edificio. Lo siento, si me pescan a menos de 300 metros de ese edificio, me quitan la licencia. Bueno, en ese caso, saltaré desde aquí. ¿Es él? Oh, no puede ser. Intenta acercarte. ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡La bomba! Menos de un minuto. ¡Vámonos de aquí! ¡Rápido! Tenido suerte. Ojalá hubiera volado. Tranquilo, Bob. Estoy seguro de que volveremos a encontrarnos con Spiderman. Es una buena foto. La policía ha estado buscando por todas las terrazas de la zona. ¿Cómo la has conseguido? Oh, lo siento, secreto profesional. Luego Spiderman te ayudó. No te lo digo. Bueno, no importa cómo lo hizo. Lo que de verdad importa es que el viaje ha merecido la pena. Y como yo me voy, le dejo pagada esta suite lo que queda de semana. Oh, muchas gracias. Es usted muy amable.
Pero hoy es viernes, señor. Solo me quedan dos días. Bueno, ¿y qué más quiere? Voy a hacer la maleta. Se me hace tarde. Luego hablaremos. Peter, sigo sin entrevistar a Spiderman. Pero le has visto en acción. Seguro que con eso puedes hacer un buen artículo. Peter, dime una cosa. ¿Dónde estabas cuando me raptaron en el estudio de grabación? Estaba... Te estaba buscando a ti, claro. Me buscabas, pero encontraste a Spiderman. No, él me encontró a mí. Sigue. ¿Sigo? Había vuelto de nuevo al hotel y... ¿Buscándome? Sí. Y resulta que te llamó cuando llegaste. Sí, eso es, exacto. Ya sabes que no me lo creo. Y tú sabes que esperaba que no lo hicieras. Mira, Parker, no estás mal, pero no eres Spiderman. ¿Cómo lo sabes si nunca me has visto con mallas? Es cierto, pero si eres capaz de ponértelas, puedo cambiar de opinión.